eso que acabáis de ver. Que hemos dicho adiós a los frotales. Ya habéis visto que Lorena le acaba de pasar el lector. Ese es el número de identificación a partir de ahora de Ezequiel. Ponemos fin a una pelea que se inició cuando fundamos en el santuario, hace casi 6 años, ¿vale? Para que el reconocimiento de los animales del santuario no sea como animales de consumo que van al matadero, para que no lleven crotales, y para que como los perros o gatos que viven con vosotros tengan derecho a llevar un microchip, no una etiqueta en la oreja. O sea, Ezequiel no es un esclavo, Ezequiel es libre. Son nuestros niños. No son carne. Ezequiel, además hemos elegido a Ezequiel, ¿no? Tenemos que hacerlo, en el santuario viven 13 vacas y toros, hemos elegido a Ezequiel para que os deis cuenta. Si veis la oreja de Ezequiel, su oreja izquierda, cuando le esterilizamos tuvo que anestesiarle, se le clavó el crotal y perdió media oreja. Se pueden hacer mucho daño, han sentido dolor, enganchones, es molesto para ellos, no es justo. No es justo, y bueno, aunque tenga ganas de llorar, la verdad es que estamos muy contentos por ellos. Y es un pasito más para el reconocimiento de los santuarios a nivel legal.